Chile celebraba y Marcelo trataba de traspasarle algo de esa emoción a su padre, pilar en su vida y su carrera. ¡Sí, te escucho! ¿Lo vieron el partido? Bueno, gracias papá. Esto es para ustedes también. Los quiero mucho. Acá está la gente toda loca, toda festejando. Esto es para ustedes también, que se sacrificaron mucho por mí también. Una lenta enfermedad terminó con la vida de su padre. Venía permanentemente a Chile a verlo jugar. Celebraron juntos alguno de los títulos salvos. Muy contento, un partido muy difícil. Y más contento aún por este nacimiento de un hijo, que es lo más importante que puede dar la vida. No creo que este triunfo se lo dedico a mi señora y a mi hijo, que todavía están en la clínica. Marcelo, ¿es justo campeón Colo-Colo en este torneo? Yo creo que sí hizo las cosas para salir campeón, y que Colo-Colo, a pesar de haber perdido dos partidos, hizo las cosas mejor que los otros equipos. Por eso le sacó tantos puntos de ventaja. Bueno, y al papá de Marcelo, ¿qué le parece? Bueno, me parece doblemente alegre. Me hizo abuelo y campeón Colo-Colo y toda esta gente. No hay palabra para decirlo. ¡Viva Chile! La depresión fue un factor determinante en su incursión en el extranjero e incluso en otros equipos nacionales. En Colo-Colo sabían de su problema y sus compañeros lo ayudaban. Por eso tanta gratitud con la misma institución. Yo lo quiero mucho, yo siento un cariño muy grande por él. Y él lo sabe, él lo sabe. Marcelo era un tipo que le gustaba que anduviera uno estimulando. De que era un muy buen jugador, hacerle sentir que era muy buen jugador. Probablemente aquí está la mejor explicación de por qué no llegó a un club más grande o al fútbol europeo. La lógica decía que Bartichotto tenía el fútbol, la técnica, el talento y los pergaminos para optar a algo más que Chile. La idea mía siempre fue tomar a Chile como un trampolín, como para irme afuera. Eso fue la idea. Bueno, tuve muchísimas oportunidades para irme y lamentablemente no se dio ninguna, pero fue una carrera que no me arrepiento para nada, ¿no? Yo creo que hubo errores de dirigentes, me pongo también parte de culpa la tuve yo, porque tenía que haber exigido que me vendan, y yo por respeto a la gente y porque a veces yo jugaba, no tenía los contratos firmados y jugaba igual porque yo decía que iba a pensar el hincha que yo no juego, que antes como que se veía, se respetaba mucho más esas cosas, o por lo menos yo desde mi punto de vista respetaba eso, yo me preocupaba mucho del que dirán de la gente, del hincha, de... Yo no podía defraudar a la gente ni al hincha no jugando o teniendo problemas con los dirigentes si ellos no tenían nada que ver. Entonces yo venía el fin de semana y jugaba igual, a pesar de no tener contrato o de que me estaban por vender. Yo si me hubiese puesto duro hubiese dicho, si no me venden no juego, como hay muchos casos que lo han hecho y lo hacen, quizá hubiese sido diferente. Pero bueno, las cosas se dieron así y no me arrepiento tampoco, quizá me quedó una espina. Una fue haber jugado en primera en Argentina, que no lo hice. Y otra fue haber jugado en Europa. Participó en programas de TV y hasta cantó en la Colotón. Anécdotas dentro de su carrera. Pero su vida futbolística también se nutre de otras anécdotas. Aquí va una del 2000. Desborda por la orilla como siempre, pero esta vez pierde el zapato. Sigue hasta habilitar a Sebastián González. Aunque sin duda el momento inolvidable fue su vuelta a México a Universidad Católica, 1995. Quería retornar al Cacique, pero la UC le abrió las puertas. En un clásico ante su ex equipo, la historia fue esta. No quiero herir con mi tristeza a la gente de Católica ni con mi alegría a la gente de Colo-Colo, fue por eso que no lo festejé. Con Católica pasaron cosas que nunca las dije tampoco y que no vienen al caso decirlas, porque yo con Católica no tuve mala relación con nadie, al contrario, siempre voy a estar agradecido que me repatrió y que quizás por eso pude volver a Colo-Colo. Pero hubo un par de cosas que no se estipularon en el contrato y que eran de palabra que no se cumplieron.
Bartichotto camina por el sendero de la nostalgia. Ya no vestirá de corto. Ahora comienza un nuevo camino como técnico. También le gusta la televisión. Mientras decide el resto de su vida, hay una historia construida a golpe de goles y entrega que seguirá dando vueltas. Y va a venir el gol.